tal? ¿Qué tal? Acá estamos en el Boulevard de Asia, en el cartódromo del Boulevard de Asia, y hemos reunido aquí a varias camionetas Mahindra para el primer paseo off-road de Mahindra que se está haciendo acá en el Perú. Todos convocados a través del Facebook de Mahindra, que ya tiene un montón de seguidores, todos usuarios de Mahindra, fanáticos de la marca. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a salir por acá por la zona. Hay excelentes caminos, excelentes paisajes que ver por aquí cerca. Vamos a subir un poco hacia las montañas, hacia la zona de un poquito de sierra, casi 800 metros de altura, Coahillo, el pueblo de Coahillo, y de ahí vamos a bajar y vamos a agarrar un poco de desierto, de arena en Sarapampa. Vamos a agarrar un poco de dunas. Y todo esto con las camionetas para que las aprendan a manejar bien. Todas son camionetas 4x4. Hemos convocado ahora a Mahindra Pickup 4x4 y Scorpio 4x4. Lo bueno es que hoy día tenemos lluvia, tenemos un clima medio tropical, ¿no? Miren las nubes acá arriba, recién se está despejando un poco. Entonces, de hecho, que va a estar mojado, vamos a agarrar barro, vamos a agarrar arena mojada. Y eso va a hacer que sea un poco más difícil todo, pero mejor, para que aprendan a usar bien las camionetas. Y además, la camioneta Mahindra le encanta estas condiciones, es perfecto para las camionetas Mahindra. Entonces, acompáñenos que va a estar muy bueno. La verdad que es impresionante el desempeño que tiene, ¿no? Cada vez que salgo a estas rutas, me sorprende más. Es el control que tiene de tracción, a pesar de que es un motor de 2.2, es realmente espectacular. Hace poquito, hace dos fines de semana, estuve en el Festiverano en Guarmey y esta era la de motor más chica, la única Mahindra. La verdad que el desempeño fue espectacular. Vamos tranquilos por la trocha. Como es plano, vamos a dejar las camionetas así como están. Nos vamos a ir tranquilos. Y ahí vamos a llegar a una zona donde se vuelve un camino de trocha un poco más angosta, que se llama una subida a las antenas. Es un camino de una mina antigua. Unos 15 kilómetros más. Y vamos a llegar ya a una zona donde vamos a entrar a la arena, a la parte de atrás de Sarapampa. Antes de entrar a la arena, yo también vamos a parar, vamos a hablar un poco del tema, vamos a tener que bajar las llantas. A todos les van a dar ahora un paquetito con unos medidores de presión y todo. Entonces vamos a bajar las llantas, yo les voy a decir a qué presión hay que poner. Vamos a que todos pongamos aproximadamente 17 libras de presión en las cuatro llantas del auto. Y ahí ya vamos a, como vamos a entrar a una zona ya de arena y mucho más complicada, vamos a usar la caja reductora ya. Entonces vamos a poner la 4L. La 4L sí tiene que estar parado, pues en ese momento que estemos parados, ahí ponemos todas las 4L y ya cuando estemos con 4L, vamos a meter al desierto. Escucha todo, vamos saliendo, ¿eh? Sí, ahorita la vamos a prender, ya está todo puesto. Thank you.
tal? ¿Cómo la van pasando? Bacán, bacán. Nos estamos divirtiendo bastante, ¿eh? Otra cosa es que te enseñe a Ramón Ferreira. Como profesor Ramón Ferreira. Bien, excelente. Bien, bonito y sobre todo aprendiendo, pues, ¿no? Bueno, Ramón. Lo hemos sufrido. El gordito casi llora. Sudando, estamos sudando de miedo. O sea, estamos estrenando el brevete Mamecita, también. Ramón, está en la ruta original. Claro, está en la ruta original. Había que cruzar un río chiquito, pero no sabes, el río está demasiado grande. Se lleva las camionetas, imposible. Cambio de ruta. Es que está la correntada ha comido el borde de la pista. Entonces hay más o menos una altura de medio metro en el fondo. Entonces la camioneta no va a pasar, sino va a caer. Y ese puede ser peligroso porque se lo puede llevar la correntada. Muy fuerte está la corriente. No hay forma de pasar por ahí. Podría yo meterme con esta rápido, pero nada. Vamos a dar otra vuelta por atrás. Vamos a ver si se puede pasar, aunque lo veo bien cargado el río. Si no, entramos a la arena por el camino de tierra, ¿no? Que hay al fondo, por el puentecito. A ver, ¿me copia alguien? ¿Está todo bien atrás? ¿Están todos? ¿Atrás no pasa, Ramón? Sí, parece. Vamos a ver. ¿Qué sale el río? No sé, no sé, pregunta. ¿Sabe nadar? Por acá, sí, de frente a donde está él. ¿Ya? Al final yo escalón, dale nomás. No tiene que ser velocidad. Torque nomás, dando el torque en la cabeza. Dale, no pasa nada. Bajamos llantas, ya nos metemos a la arena ya. Ahorita vamos a pasar cerca a una zona donde se corrió el Dakar, por acá cerca pasó el Dakar 2012, la última etapa. Vamos a pasar por ahí cerca y vamos a entrar a las dunas de Zarapampa. Vamos a salir con algunos a dar unas vueltitas ahí para que prueben las camionetas. Pero bien, acá el campamento, mitad del desierto, está todo contento. Con calor, yo también meto de cabeza al cooler. En nombre de Motormundo, nosotros como la empresa del grupo Gildemeister que representamos a Maquindra en el Perú, queremos agradecer por la convocatoria. Este fue el primer ride Maquindra que hicimos para nuestro Maquindra Club Off-Road. Gracias. Acá estamos al final del paseo del Maquindra Off-Road, el primero que hemos hecho acá en el Perú. El campamento que hicimos en mitad de las dunas de Zarapampa. Ya es la tarde ya, nos demoramos bastante en llegar por el río que hemos tenido que cruzar, todo lo que han visto. Y una vez que entramos aquí a la arena, muchos pilotos era primera vez que entraban acá a la arena y por más que pusieron la 4x4, hicieron todo, hubieron algunos atollados que tuvimos que sacarlos con las eslingas y todo, pero es parte de la diversión y el aprendizaje de un manejo 4x4. Así que espero que se hayan divertido en este primer paseo Maquindra Off-Road.
Vamos a hacer varios más durante el año, así que los esperamos a todos ustedes, los dueños de camionetas Mahindra. Nos vemos en la ruta. ¡Vamos!